Muchas gracias, presidenta, y buen día a todos, señores diputados. Eh, la moción que hoy nos presentan pide el reconocimiento de la agrupación de eurodiputados Self Determination Caucus. Miren, para quien no lo conozca, se trata de una asociación de eurodiputados separatistas de varios estados de Europa, cuyo único fin es lograr una ley europea eh, de reconocimiento al derecho a la autodeterminación de las regiones y saltándose, por supuesto, el ordenamiento jurídico de las naciones. El Self-Determination Caucus está compuesto por los golpistas huidos de la justicia, eh, Carles Puigdemont, Tony Comín y Clara Ponsetti, pero también lo compone, por ejemplo, eh, Izaskun Bilbao, del partido Recogenueces Vasco, el separatista francés eh, François Alfonsi y los de Sinn Féin, los herederos de la banda terrorista irlandesa IRA, con más de 1.800 asesinatos a sus espaldas. Pero además, por si fuera poco, comparten ustedes filas con, la... con Fernando Barrena, miembro de la banda terrorista ETA. Veo que asiente con complicidad, se siente usted orgulloso, ¿verdad que sí?, de compartir filas con etarras y con terroristas de toda Europa, porque estos son precisamente sus socios, aquí dentro de España, pero también fuera de las fronteras. Asesinos, secuestradores y terroristas con quienes ustedes comparten una misma hoja de ruta. Antes de proseguir, recapitulemos por un instante y pongámonos en contexto. ¿no? ¿Qué es la Conferencia sobre el Futuro de Europa de la que tanto habla? Miren, la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un proyecto impulsado por la Comisión Europea, un órgano que, por cierto, no ha elegido nadie, y que persigue modificar los tratados de la Unión Europea por la puerta de atrás, saltándose a los Estados miembros, a sus parlamentos, para imponer sus tesis federalistas y globalistas. Lo que ahí se está perpetrando es un nuevo tratado que amplíe las competencias de las instituciones comunitarias y su capacidad de control sobre las soberanías nacionales, debilitando nuestros estados democráticos y de derecho y disolviendo poco a poco nuestra identidad nacional. La Conferencia sobre el futuro Europa es una farsa, pues, además de impedir la participación de grupos como VoX, tan solo tratan los temas. Pues que les interesa a las élites progres, ¿no? Hablan de la religión climática, de la ideología de género, cómo poner más dinero todavía para financiar la inmigración ilegal. Eh, y por otro lado, se negan a hablar de otros temas, como, por ejemplo, precisamente la invasión migratoria que está sufriendo Europa, la crisis demográfica, la pérdida de nuestra soberanía energética, la deslocalización de nuestra industria o la competencia desleal que sufre nuestro sector primario frente a la entrada ilegítima de productos extracomunitarios. La Unión Europea de las élites globalistas que defienden ustedes, tanto separatistas como socialistas como liberales, vive cada vez más alejada de los europeos, vive de espaldas. A los europeos. De la misma manera que ustedes, pues aquí en Cataluña, eh, viven más preocupados de avanzar en su agenda rupturista, de avanzar en la implantación de la doctrina de la Agenda 2030 que de las necesidades reales de los catalanes. También eh, nos llama especialmente la atención su mención a, a Polonia, ¿no? sobre todo la dureza con la que quieren que se castigue Polonia, un Estado miembro de la Unión Europea, por defender precisamente. Sus instituciones democráticas, su soberanía y sus fronteras de una forma ejemplar. Señores separatistas, es una vergüenza ver cómo tratan ustedes con más saña a nuestros vecinos polacos que, por ejemplo, a la narcodictadura comunista de Cuba, a la que ustedes no solo se niegan a condenar, sino que además defienden abiertamente de la misma forma que hizo Josep Burrey durante semanas desde las instituciones europeas. Señores diputados, los Estados miembros no trabajan para Bruselas. Es Bruselas quien debe estar al servicio de los Estados miembros. Y si de verdad quieren recuperar las tesis fundacionales de la Unión Europea, recuerden que la Unión no es un superpoder, sino que es un tratado de 27 Estados soberanos que colaboran libremente. Y frente a las imposiciones totalitarias de las élites de Bruselas, defenderemos a las naciones y a la actuación ejemplar de Polonia en defensa de sus fronteras, pues es ahí precisamente, en las fronteras, donde nos estamos jugando el futuro de Europa. Es precisamente en la fortaleza de nuestras fronteras donde se garantiza la continuidad de la civilización cristiana occidental, la continuidad de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Defendamos Europa, pero hagámoslo de verdad. Muchas gracias.